llegó al Consejo Municipal con Alberto Espinosa Cerrón y a 2 años de su gestión marcó distancia con su virtual alejamiento de la bancada oficialista. Esta vez criticó al alcalde de mantener funcionarios cuestionados para rotarlos y cambiarlos de oficina. Con respecto a la rotación de los gerentes y algunos subgerentes, en realidad no hay grandes cambios, seguramente esperamos de lo mismo. Algunas funcionarias que han sido duramente cuestionadas, pues las han rotado a otra gerencia, y eso no significa pues oxigenar ni dotarle de aires nuevos, es más de lo mismo. Pero esperamos de que con los antecedentes que ya hemos presentado algunos regidores con los informes de fiscalización, pues se corrija los errores, se corrija para de repente brindar un mejor servicio a la población. Sobre la ratificación del gerente municipal con Gustavo Alba, consideró que tendría alguna responsabilidad del desorden interior de la municipalidad, pese a ello, fue ratificado. Bueno, es decisión del señor alcalde, pero nuestro punto de vista es de que esperamos que se dé un vuelco de 360 grados este año y que tenga, pues, como se dice, los pantalones bien puestos para que pueda trabajar con sus gerentes, porque ya el año pasado hemos visto de que algunos gerentes, como se dice, han hecho de las suyas y el gerente bien, gracias, ¿no? Yo pienso que él administrativamente es el responsable directo. Finalmente, en el tema del ingeniero David Ramos, quien retorna a la gerencia de servicios públicos, expresó: bueno, el ingeniero David, yo pienso que deben dejarle trabajar, no deben estar, como se dice, manoseando, llevando a un lado, a otro lado, porque de una otra manera él estaba haciendo un buen trabajo en servicios públicos. Lo que faltaba era de repente apoyo por parte de la gerencia o en todo caso del alcalde para que pueda trabajar con mayor ahínco. Pero él ya tiene experiencia, esperamos que vuelque toda esa experiencia. Con estas declaraciones, las mismas que provienen de un regidor del oficialismo, ¿cuál será la respuesta del alcalde Cerrón? Bueno, ese es el problema, que siempre hay cambios a cada 6 meses, 5 meses, y eso en realidad dificulta el trabajo. Se estanca lo que se iba avanzando. Hace un mes teníamos otra subgerenta, ahora tenemos un nuevo subgerente y no sé hasta cuándo va a estar, y en realidad pues mientras empape, conozca la problemática del transporte, van a ir pasando los meses y no se trabaja como debería ser de manera responsable.